segunda alba en honor a la Virgen de la Asunción. Cada año, en el cuarto sábado de julio, a las 9:30 de la noche, todos en Jilotepec se reúnen para llevar a cabo esta festividad. Las campanas de la iglesia suenan de forma solemne para anunciar el inicio de este festejo. Tocar las campanas de una iglesia es una tradición que ha sido parte integral de la vida religiosa y comunitaria durante siglos. Este arte no solo anuncia la llegada de los servicios religiosos, sino que también marca momentos importantes y eventos especiales en la vida de una comunidad. Históricamente, el toque de campanas ha servido como un medio de comunicación antes de la era moderna, señalando emergencias, celebraciones y otros eventos importantes. La técnica y el ritmo con el que se tocan pueden variar, y cada campanero desarrolla su propio estilo que puede ser reconocido por la comunidad. En las albas se percibe una diferencia en el sonido de las campanas en Jilotepec, lo que sugiere la habilidad y experiencia del campanero. Este arte, que requiere práctica y sensibilidad, es un testimonio del compromiso y la devoción de quienes lo realizan. Desde lo alto, se puede observar el hermoso barrio de San Juan, un lugar lleno de tradición y espiritualidad. Aquí se celebra la segunda alba en honor a la Virgen de la Asunción, una ocasión que reúne a la comunidad en un acto de profunda fe y devoción. Con el sonido de las campanas, las personas se acercan con respeto y solemnidad. Es un momento de unión y reflexión, donde la comunidad se fortalece y honra a la Virgen de la Asunción. La imagen de las personas acercándose de manera respetuosa es un testimonio del profundo arraigo cultural y espiritual de esta tradición. Una de las formas para llegar es bajar desde la iglesia, tomar unas pequeñas escaleras que llevan a la calle donde se lleva a cabo esta segunda alba. Los toritos llenos de energía encabezan la procesión, los niños y jóvenes los rodean, emocionados por la celebración que está por comenzar. Su presencia es un símbolo de alegría y emoción entre los jóvenes y muchas personas que disfrutan de esta espectacular tradición en México. La imagen de la Virgen de la Asunción es llevada en hombros por voluntarios devotos con gran respeto y devoción. Estos hombres sostienen la imagen sagrada mientras avanzan por las calles de Jilotepec. La Virgen es el centro de atención. Los fieles la acompañan en silencio, agradeciendo por su protección y bendiciones. El sonido de la banda llena el aire, trompetas y tambores crean una melodía festiva. La procesión avanza con solemnidad, guiada por la fe y la tradición. Las calles se llenan de color y alegría mientras la comunidad se une para honrar a la Virgen. Es un momento de encuentro, de compartir la fe y de mantener viva la riqueza cultural de México. El cencerro es parte importante del recorrido. Se hace sonar para lograr llamar la atención de los toritos durante el recorrido. Los toritos corren tras los emocionados niños que van tocando los cencerros. Es un juego emocionante en donde todos se divierten. La noche avanza mientras se escuchan los juguetes, otro elemento importante de estos recorridos con la imagen de la Virgen de la Asunción. La calle tiene una subida. Al final llegamos a un lado de la capilla de Juan Bautista, caminando a un lado de los toritos que van corriendo. Thank you.
Al finalizar el recorrido del barrio de San Juan, somos recibidos de forma cordial, con un rico ponche de frutas calientito. Es cuando el ambiente empieza a llenarse de emoción, pues los toritos van a hacer su presentación, serán encendidos para diversión de la mayoría. En las calles, la tradición de los toritos cobra vida. Pequeñas estructuras en forma de toro se convierten en los protagonistas. Los niños corren emocionados frente a ellos. Los toritos representan la alegría en las salvas. Las luces parpadeantes que se desprenden de los toritos crean un espectáculo visual, destellos de esperanza en medio de la oscuridad. Las sonrisas en los rostros de los presentes reflejan la comunidad unida, compartiendo momentos de felicidad y devoción. De esta forma, se lleva a cabo la segunda alba, esperando ahora a la siguiente celebración en honor a la Virgen de la Asunción, en Jilotepec, donde las personas siempre han sido devotas. Disfrutan de sus tradiciones y de forma amistosa comparten con cualquier persona sus tradicionales albas. Yeah.
Quiero expresar mi más sincero respeto y admiración a la persona que toca las campanas en Jilotepec. Su dedicación y habilidad son verdaderamente un arte que enriquece y une a la comunidad.